He tenido sueños muy raros últimamente. Me pregunto si todo esto será verdad o no. Leyendas Pokémon, Arceus. En un Isekai con el móvil que Dios me ha dado. Ah, vale, dejando a un lado que esa expresión no la tengo del todo asimilada. Bien, ambas buenas preguntas, querida Rostana. No creo, o sea, no creo. Por si alguien tiene la más mínima duda. Vale, no entiendo muy bien qué clase de ejemplo o metáfora cutre es esa del pulpo en un establo. ¿No? Me está poniendo ya un poco bastante de mala leche con tanta pregunta. A ver, estás hablando con toda una campeona, Pokémon. Disculpa, la duda ofende, o sea...
Vale, pues... Jope, menudo despertar tan raruno. O sea, caer del cielo de una brecha en el puñetero cielo y acabar aquí. Sí, qué cosa tan rara. Hay algo que emite luz y sonido. Tierra, trágame. No me digas qué es lo que yo pienso que es. Has encontrado lo que parece un teléfono móvil, o más bien en lo que se ha convertido tu antiguo teléfono. Sí, o sea, puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Bien. Wow, estoy teniendo unos déjà vu muy fuertes ahora mismo. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. ¡Oh! Ha aparecido un mensaje en la pantalla. Os confío este móvil Arceus, así como un vital cometido: hallar a todos los Pokémon. No, si ya. En un Isekai con el móvil que Dios me ha dado. O sea, porque esto no puede terminar en harem, ¿verdad? O sea, no puede terminar en harem. Que conste que los Pokémon no cuentan para un harem. Si esto termina en harem, yo me bajo del tren. Así lo digo. A ver, ¿dónde está Lavender y ese trío de Pokémons? Cincuenta Pokéballs. Que conste que yo solo veo una, pero tampoco es que me ponga en plan tiquismiquis. Pero que conste que no veo las 49 restantes. Efecto Isekai. Misterioso instrumento con forma de bola que se lanza a un Pokémon salvaje para capturarlo. Puede elaborarse manualmente si se reúnen los materiales necesarios. Isekai tenía que ser. Eso de que ocurran cosas que no se saben el porqué, ni el cómo, ni en general son totalmente desconocidas, eso es típico de Isekai. No preguntes, simplemente déjate llevar.
Una trompeta de feria. Querrás decir escopeta, ¿no? Vale, dejando a un lado Lavender y sus lavenderadas. ¿Cómo lanzar Pokéballs? Puedes atrapar Pokémon lanzándoles Pokéballs. Mantén pulsado el botón ZR para apuntar. Puedes continuar moviéndote mientras apuntas y ajustar la mira con la palanca derecha para apuntar mejor a los Pokémon. Suelta el botón ZR para lanzar la Pokéball. Si aciertas con ella un Pokémon, es posible que logres capturarlo. Pulsa el botón B mientras apuntas si no quieres lanzar la Pokéball. Muy bien, señorita. Demuestra que eres toda una campeona Pokémon. En otro mundo. En fin, sí, cosas. Cyndaquil. ¿Será posible? Ahora. Bien. Jaja. Oh, ahí está el pajarito. ¡Jaja! Osawott. Qué pilluelo. Ahí está dándose un bañito. ¿Eh? Esto, como se suele decir, quien la sigue, la consigue. A ver, a ver, a ver. Toma ya. Porque allá, por donde ha entrado esta señorita, ahí sigue siendo todo una campeona Pokémon, literalmente. ¿Coincidencia? No lo creo. Eh...
Esto, a ver, sin presión y tal, pero esto da un pelín de mal rollete y no lo digo solo porque es un isekai, pero ¿me parece bien? O sea, ¿qué podría salir mal? Se me ocurren tantas cosas. Si es que de verdad, en un isekai con el móvil que nos dio Arceus. Todo correcto. Tu móvil Arceus está reaccionando. A ver, ¿aquí hay cobertura? O mejor dicho, ¿quién puñetas llama? Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. No, si tenía que tratarse del móvil de Dios, si es que de verdad... ¿Alguien dijo guionazo? Sí. Pero por suerte, esta vez no acaba en Ageren. Espero. Espero. El mapa y los marcadores. Pulsa el botón menos para consultar el mapa en el móvil Arceus. En el mapa se muestran marcadores que te guiarán hasta tu destino, porque yo lo valgo. Así como información sobre encomiendas y peticiones. ¿Por qué no? Es el móvil de Dios. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. Cuando no sepas a ciencia cierta... ¡Qué cachondeo lo de ciencia cierta! Esto no tiene nada de ciencia. Cuando no sepas a ciencia cierta hacia dónde dirigirte, mira a tu alrededor en busca de este icono. Y si no, deja que Dios te guíe a través de su móvil. ¿Yo qué quieres que diga?
¡Ahí va! ¡Pillado! A ir sobre muelas. Wow, no quiero ni imaginarme lo mucho que tiene que doler eso. Ay, mi niña. ¿Ya 15 añazos? ¡Jo, jo! Sí que has crecido. Ya, unas reglas que no se rigen por nada. Porque esto de lógica tiene entre cero y patatero. Pero obra de Dios, yo aquí no digo nada. Oh, por favor. Qué raro se me hace todo esto de verdad, o sea, hemos pasado a un isekai en el que apenas se sabe nada sobre los Pokémon. Y todo esto no podría ser más raro.
¡La leche! ¿Ella sola se ha zampado 10 raciones? No es por nada, pero se podría decir que del mundo en el que venimos, conocemos a su... ¿otro yo? Y nunca me habría imaginado que su otro yo fuese capaz de zamparse tanta manduca de golpe. Aunque sí, tanto la capitana como su otro yo, ambos siempre se toman todo muy a pecho. En eso sí que son idénticos. Sin presión, ¿eh? Sin presión. Jope, cómo se nota que eres idéntica a él. Si nosotros te contásemos, Luca. Si nosotros te contásemos cierta historia. Anda, mira, pues está bastante apañada. No está nada mal, jope. Recipiente para almacenar agua potable con una tapadera para que no caiga nada dentro. A ver, es que... tomar un poco de agua cuando ves algo ahí flotando, como que no, como que no. Guía de investigación. La guía de investigación contiene información que te resultará muy útil en tus investigaciones por la región de Hisui. ¡Buah! Bien, nunca habría llegado a esta conclusión. Para consultarla basta con abrir el menú con el botón arriba y acceder a la pestaña Ayuda. Máxima número 1 del equipo Galaxia. Iba a soltar la de cierto equipo Galaxia, pero no de este mundo. Todo pertenece al equipo Galaxia. Nah, esa es otra historia. Guarda tu progreso para no olvidar lo sucedido. Guardar la partida. Puedes guardar el progreso de tu partida manualmente en cualquier momento mediante la opción guardar del menú, o bien activar la opción de guardado automático. No. Para que tu progreso se guarde de forma automática. Quita, quita. Para cambiar la configuración de guardado automático, ve a la sección Ayuda y desde ahí a Opciones. Vale, esto tengo que recordar quitarlo después. Que no se me olvide. Una caja enorme con espacio para muchos objetos. No es por nada, pero... vaya cacho baúl. Y encima, bastante bien adornado. Este hogar tradicional permite caldear la habitación. Una cómoda robusta en la que se puede colocar bastante ropa.
y si no siempre te queda ese baúl, porque ahí te entra de todo y más. Hay una lámpara de papel, pero no puedes encenderla en su estado actual. ¿Por qué? No lo entiendo. Unas piedras muy bonitas que alguien ha debido de encontrar por ahí. No parecen tener nada especial, pero adornan que da gusto dentro de un tarro. Hay un espejo. Bien. Un espejo de Isekai, perdona. Código de conducta del equipo Galaxia. No hagas lo que no quieres que te hagan. Trata a tus superiores con sumo respeto. Tus preferencias personales no deben interferir. Uf, ya empezamos. Ayuda siempre a los más débiles. No te acobardes ante la adversidad. ¡Domina el mundo! Digo, Mejor descansar, que ha sido un día muy turbio tras aterrizar en Isekai. Al día siguiente. Pues bueno, a ver cómo salimos de esta, señorita. No digas que sí, será lo mejor. No le quitemos la ilusión al pobre Luca. Luca, ¿por qué tienes que ser tan tú, eh? ¿En serio? ¿Tanto te cuesta ser un poco más positivo?
La prueba de admisión. Encomiendas y peticiones. Pulsa el botón Y en la pantalla del mapa del móvil Arceus para ver información sobre las encomiendas y peticiones que has aceptado. Las encomiendas son aquellas misiones que has de completar para progresar en la historia, mientras que las peticiones son favores opcionales que te pide la gente. También conocidas como... Complejo de recadero... Modo Isekai. Solo de imaginarlo ya es uff. Estoy teniendo un déjà vu. Da gusto ver que incluso en un isekai, las buenas costumbres se mantienen. Sindaquil. Te elegimos a ti, compi. Has recibido a Sindaquil. Veinte Pokéballs. Mola. Antes de nada, lo siento, pero la curiosidad me puede. ¡Ja! ¡Lo sabía! La enfermera Joy versión Isekai. ¡Ay! Este Isekai me llena de esperanza. Me llena de esperanza. Bueno, querida Rostana, vamos allá. Aquí empieza nuestra aventura Isekai con el móvil de Dios. Uf, es que de verdad, como acabe en harem, no sé qué decir.
Pues debo decir que para tener 2 años solo de vida, esta aldea no tiene mala pinta. Oh, ahí está Luca. ¿Un combate Pokémon? Te estás metiendo con toda una campeona, Pokémon. Así que, ¿qué ocurre cuando dos entrenadores cruzan miradas? ¡Que empieza el combate! No es por nada, pero ahora mismo tengo la sensación de que en algún lugar está sonando un piano. ¿Qué cosas? ¡Qué raro se hace todo esto! Vale, a luchar. ¡Toma ya, victoria! Movimientos de los Pokémon. A medida que los Pokémon suben de nivel, también aumenta el número de movimientos que pueden emplear. Podrás cambiar los movimientos que conoce un Pokémon desde la opción Cambiar movimientos del Zurrón. ¿En serio? ¿En serio? Oh. Oh, vale. Me cae bien aquí, este colega. Aunque claro, conociendo a quién se parece de nuestro mundo, pues, ¿qué puedo decir? Una poción. Bueno, unas cuantas, pero en fin. Medicina que cura heridas y restaura 60 PS a un Pokémon.
A ver, ¿me estás diciendo que el guarda se llama Salva? ¿Salvaguarda? ¿En serio? Vaya. Sé que esto puede que sea solo simplemente coincidencia de Isekai, pero... la situación... ¡wow! Es que mejor imposible. Vale, pues aquí está la paredera de obsidiana. ¡Vamos allá! Chavalito. Prodigio nada, campeona Pokémon. Ish, si es que eres idéntico a tu otro yo. Aunque en el fondo... sí, la verdad es que también tiene muchas cosas buenas de su otro yo. Gracias por los ánimos, Luca. En fin. Hay que capturar 3 Pokémon, señorita. Enséñales cómo se hacen las cosas. La paredera de obsidiana. Fijar la vista. Cuando te encuentres cerca de un Pokémon salvaje, mantén pulsado el botón ZL para fijar la vista en él. Es una técnica muy útil a la hora de lanzar la Pokéball o de esquivar ataques. Muy bien, ¿dónde está Bidoof? ¡Oh! My, da que pensar que este lugar sea Sino. Bueno, Sino en versión Isekai. ¿Huh? Una Sino ancestral, eso sin duda. Aunque no es algo que me disguste para nada. Luca, tú sin prisa, ¿vale, colega? Sin presión. Ish, qué prisas tiene. ¿Ves? Ale, sin presión, colega. ¿Ves? Esa manía de dejarnos atrás... ugh, veo que hay cosas que no cambian, ni en Isekai.
Agacharse. Pulsa el botón B para agacharte, púlsalo de nuevo para levantarte. Mientras estás agachada, puedes esconderte en la hierba alta para que los Pokémon salvajes les cueste más percatarse de tu presencia. Muy bien, pasando a modo Nim Nim. Por cierto, ¿qué es esto? Ah, es un puerro. Me pregunto si por aquí habrá algún Farfetch. En fin, cosas. Y de momento, buen lanzamiento. ¡Boom! ¡Toma ya! Esa es mi niña. Vale, antes de nada... ¡Anda! De acuerdo. ¡Cyndaquil, dale! ¡Ay, qué buen chico! Bien. A ver, ¿dónde andará un Sinx? ¡Qué oportuno! ¿Estás hablando en serio? ¿Carácter agresivo? ¿En serio? ¿Un Sinx? Ajá. Cosas de Isekai. Yo no hago las normas. Pero esto es un poco... me la saco del guionazo. Obtén información fijando la vista. Fijar la vista en un Pokémon con el botón ZL te permitirá ver lo difícil que es de capturar. Sí, porque yo lo valgo. Cuantos más triángulos se muestren, más fácil resultará capturarlo. Vale, tomo nota. Cuando un Pokémon adopte una actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre él un icono en forma de cruz. Ten cuidado, porque mientras se encuentre en ese estado, tan solo podrás atraparlo en combate. Todo correcto. Se podría decir que esto nos es muy familiar. ¿Cómo combatir contra Pokémon? Para iniciar un combate contra un Pokémon salvaje, lánzale una Pokéball que contenga un Pokémon. Puedes alternar entre objetos y Pokémon en modo... en todo momento con el botón X, o incluso si ya estás apuntando para lanzar algo. Vale, está visto ahí que nuestro compi Sinx está de mala leche. Ven aquí, Cyndaquil, a por él. Ahem, dale. Asquas. Esto... ¿podemos derrotarle o...? Se puede lanzar ya la Pokéball. No lo tengo muy claro, así que... ¡una!
¿Una? ¿Ya está? ¿Una? ¿Y dos y tres? Sí, ha sido alucinante. Coincido con Luca, aunque seguro que no por lo mismo. Vale, pese a estar en un isekai, alguna que otra regla se mantiene. ¡Let's go! Buena referencia, profesor. Buena referencia. Vale, pues creo que ha sido un rotundo exitazo. Jeje, no me esperaba menos de mi niña. Toda una campeona Pokémon. Pues... reconozco que hasta yo tengo curiosidad. Digamos que su otro yo... también sabe cómo poner un par de caras un tanto graciosas. Jo, y sabiendo cómo son esos dos, tanto la capitana como su otro yo, la sorpresa siempre está más que dada. Ejem. Pues sí, la verdad es que me esperaba otra cosa. Te han entregado el uniforme oficial y el calzado oficial. No, si está visto que... es tan estricta como Helio. Sí. Sin duda. Jope. Qué frialdad.
ponte el uniforme oficial y el calzado oficial. Oh, vale. De acuerdo. Listo. My, no te queda nada mal. Te has puesto el uniforme oficial. Siempre previsora. En eso es idéntica a él. Siempre un par de pasos por delante, incluso aunque todo parezca imposible. Y hablando de ella... Fría hasta decir basta. Pero eso no quiere decir que no tenga tampoco un corazón de oro. Vale, a ver, me pregunto qué clase de... Bueno, de cordialidades se aplican a este Isekai, así que... encantada de conocerlo. Vale, en serio, ¿de qué puñetas está hablando aquí el comandante? ¿Perdona? ¿Esto qué? Perdona, chica, en serio. ¿Qué hacemos? Me he perdido. ¿Plantarle cara? ¿Arremeter contra él? Joder, normas de Isekai. La prueba de admisión completada.
Has obtenido la receta para crear Pokéballs. Ah, vale. Receta para crear Pokéballs. Materiales, un bongur y un guijarro rojo. Y pensar que con esto ya se crea una Pokéball. No es por nada, pero entonces el precio que se aplicaba en nuestro mundo, de verdad, cuanto menos un timo. Joé, la de ahorros que hemos desperdiciado. Toda una manitas. Muy bien. Pues ya hay ganitas de ponerse manos a la obra. Te han regalado una chaqueta de viaje y un bombacho. Digamos que esa mujer también me resultaba familiar. Y tanto que sí. Ha sido muy servicial, ¿para qué engañarnos? Creación de objetos. Puedes usar las mesas de trabajo de Villa Jubileo o de los campamentos base para crear diversos objetos, como Pokéballs. Para ello necesitarás tanto la receta del objeto que quieras crear, como los materiales que ésta requiera. Sí, esto es algo tan puñetero que ya ni en Isekai me asombro de ello. Qué lógico. Vale, pues podemos crear... ¿Así de sopetón 20? ¿En serio? Pues sí. ¿Qué vamos a tener? ¿40 Pokéballs? No creo que haga falta tener tantas, ¿no? Con 10 de sobra. ¡Completada! Has recibido una Pokédex. Pokédex de Isekai. Lo que vendría a ser una libreta, por lo que veo. Tomo en el que se recoge información variopinta acerca de los Pokémon. El profesor Lavender añade nuevas páginas a medida que se descubren nuevas especies. Una libreta, sí. Esto es una libreta. Punto. Pero vale, Pokédex, de acuerdo. Ahí está puesto, es una Pokédex. Es que de verdad...
Es un cuaderno con fotos y apuntes. Pokédex. Bueno, vale, bien, de acuerdo. Iniciación a las tareas de la Pokédex. Vale, que no decaiga la fiesta. Ya, o sea, no puedes moverte de ahí porque no puedes moverte de ahí, ¿verdad? Sutil. ¿Cómo aceptar peticiones? Se mostrará un icono de petición encima de las personas que tengan ruegos especiales para ti. Sácales las castañas del fuego y es posible que te entreguen una buena recompensa. ¿Alguien dijo Isekai? Sí, yo, varias veces, pero quiero remarcar la idea. Me suena, la verdad. Hacer evolucionar a los Pokémon. Algunos Pokémon tienen la capacidad de evolucionar, lo que conlleva un cambio en su apariencia y sus características. Ajá. Cuando un Pokémon cumpla las condiciones necesarias, podrás hacer que evolucione mediante la opción Evolucionar de la pantalla del zurrón. ¿Ay? ¿Perdona? ¿Qué? Vale, la evolución de Wurmple. Petición 3, ¿cómo eran las orejas de Sinx? Pues... fuera coñas, o sea... ¿Y esto te quitaba el sueño por las noches? ¡Jope! Problemas de Isekai, decían. ¡Qué miedo tengo yo del complejo de recadero que vamos a ir arrastrando! ¡Uf! Complejo de recaderos. ¡Y del chungo! Thank you.
Vale, petición 2. Un Starly precioso. Tareas de la Pokédex. Las tareas de la Pokédex son una serie de labores que debes llevar a cabo para completar entradas de la Pokédex. Para completar cada entrada deberás realizar una serie de distintas... Distinta de tareas. Abre la Pokédex con el botón abajo para comprobar las tareas de cada una de las entradas. ¡Plomo! Si abres la Pokédex mientras mantienes la vista fijada en un Pokémon con ZL, podrás acceder directamente a la lista de tareas de la especie en cuestión. Me he perdido, lo reconozco. Asegúrate de comprobarla de vez en cuando, pues algunos Pokémon cuentan con tareas un tanto peculiares. Bastante puñeteras, traducción. Esquívalo con una voltereta. ¿Perdón? Mira esa carita llena de orgullo. Bueno, pues... ¿qué decir? Creo que podríamos... ¡Ah, qué leches! Vamos a continuar aquí con el bueno de Luca. A ver qué se cuenta. ¿De dónde puñetas ha salido ese Bidoff? Vale, así funciona esto, de acuerdo. Ya, hemos puesto la teoría en práctica y funciona.
Vale, hay que capturar a los Starly sin que nos detecten, ¿no? A ver. Hay que derrotar a unos cuantos. Vale, de acuerdo. ¡Oh! Pues ha oído ahí el pajarraco, ¿eh? Y ahora entiendo por qué huían todos. Es que sacábamos la Pokéball que no era. Ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Viejas costumbres, supongo. A ver. Vale, habría que derrotar a uno. Así que esta vez sí. Vamos allá. Y quien dice uno puede decir dos tranquilamente. Vale, pues con esto ya tendríamos una tarea completada. Y esta vez sí, sin que nos detecten. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué pajarito tan listo! ¡Puntería! Aunque de poco nada ha servido, sí. Bien, eso ha estado bien. Y ahí tenemos a un objetivo que teníamos que capturar. ¡Toma ya! Estamos en racha, chiquilla.
Daño recibido y nivel de riesgo. Si recibes bastante daño, la pantalla se tornará roja y tu nivel de riesgo pasará a ser crítico, por lo que estarás en peligro. Te recuperarás del daño a medida que pasa el tiempo, siempre y cuando un Pokémon salvaje no tenga el punto de mira en ti. Cuidado. Si recibes daño mientras el borde de la pantalla está en rojo, quedarás fuera de juego. O sea, te dejan KO. Vale, pues... a ver... pues está muy fácil. Vale. Esto va a ser easy peasy. Ahí hay unos cuantos más. Vale, a ver qué tal. Toma con calma, ¿eh? No, no, si ya. Pues si no quiere atacar... ¡una! Y dos y tres. ¡Ale! Pues mira, qué fácil. No está mal, de verdad. No está nada, 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 nada mal. Estamos en racha, joder que sí. Vale, Luca. Ya estamos. Has obtenido un kit de artesanía. Kit de artesanía. Kit que contiene los instrumentos necesarios para crear objetos aún sin una mesa de trabajo a mano. Toma ya. Tan solo podrás usar los materiales que tengas en el zurrón. Ah, mira qué útil. Puedes usar el kit de artesanía desde tus objetos clave para crear objetos en cualquier momento y lugar. Eso sí, ten en cuenta que tan solo podrás usar los materiales que lleves encima y que no podrás crear más objetos de lo que te permita la capacidad del zurrón. Lo cual es lógica, no nos engañemos, esto es lógica. La receta de pociones. Una baya naranja y un puerro medicinal. Y pensar lo que nos cobran por una puñetera poción, en serio, me duele. Ay, me duele. ¡23 tareas sin informar! O sea, la leche.
Creo yo que esto va a ser tremendamente divertido, la verdad. La... bueno, la Sino de Isekai. Curioso hasta decir basta, ¿eh? No, no, y ya. Ganar dinero con los informes. Cada vez que informes al profesor de tus progresos, este te recompensará con dinero. La suma dependerá del nivel y de la cantidad de Pokémon que hayas capturado, y si cumples con otras condiciones, como capturar a una especie por primera vez, los beneficios serán incluso mayores. Completar entradas de la Pokédex. A medida que completes las tareas de una especie y tras haber compartido tu informe de investigación con el profesor, aumentará el nivel de progreso de su entrada de la Pokédex. Si una entrada alcanza el nivel 10, se considerará que está completa y la información será muy detallada. Completar entradas y tareas de Pokédex te permiten obtener puntos de investigación Pokémon. Consigue suficientes puntos y ascenderás de rango en el equipo Galaxia. Pues ha sido requete fácil, o sea, ya tenemos unas cuantas de nivel 10, jope. Jope. El primer ascenso ha sido un poco volando, ¿no? ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡La leche! Ha sido demasiado rápido y todo. Me he quedado ahí patidifuso. Y ya que estamos... Veo un ardo. Pero qué leches. Creo que Veo un ardo es el mejor nombre que hay ahora mismo. Buena suerte, Leonardo. Bueno, creo que ahora sí es el momento idóneo para pensar en todo lo que ha ocurrido desde que pusimos un pie en este Isekai. Una versión alternativa y pasada de nuestra Sino. Entre eso y que conocemos ya a las versiones de Isekai de viejos conocidos y amigos, pues creo que hay mucho que asimilar. Pero, nuestra aventura de Isekai no ha hecho más que comenzar. Así que, lo dicho, en un Isekai con el móvil que nos ha entregado Dios. Esta aventura promete. Solo que espero que no acabe en un harem. Bueno... ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos!